Sí, gracias. Buenas tardes. El Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Constanza declaró inadmisible el recurso de amparo que buscaba la instalación de una discoteca en una plaza comercial cercano a un residencial en este municipio. Declara como en efecto declaramos la inadmisibilidad del presente recurso de amparo constitucional interpuesto por los señores Carlos Félix Reynoso Rodríguez, Jerry Coniel García y Rafael Alberto Zorrillo Villar. Luego de la decisión, los representantes del residencial valoraron la postura del tribunal. Estamos muy agradecidos con la decisión que tomó el juez. Realmente fue una decisión conforme a lo que establece la norma. El tribunal hizo una interpretación correcta de los hechos, aplicó el derecho que debía aplicar correspondiente a la acción que se había incoado en contra del ayuntamiento. El tribunal destacó y motivó su decisión estableciendo que existen otras vías por las cuales los interesados podrán solicitar el recurso de amparo. Que ellos pueden de nuevo reintroducir la solicitud, haciéndolo como manda la ley. Tienen que depositar la documentación, un informe de los bomberos, tienen que depositar un informe de la unidad medioambiental del mismo ayuntamiento, no del Ministerio de Medio Ambiente, sino de la unidad medioambiental del ayuntamiento. Tienen que pagar la tasa que corresponde y tienen que tener una carta de residencial. Anteriormente, el abogado, los representantes de Cobana y Clot había manifestado que cualquier decisión en su contra la recurriría de inmediato. Es todo por el momento. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.